Bueno, yo soy Alberto Moscoso, yo soy músico de profesión, soy educador popular, como se le relacionado con la pedagogía social. ¿Ya? Me gusta relacionar esto con lo que es la escuela, lo que es la pedagogía y lo que es el enseñar esto y que se replique en otras cosas. Y que lo que a la gente que yo le enseñe a la otra persona y así nos vamos alimentando todo. Yo llegué acá con el proyecto básicamente, por la gestión del alcalde Daniel Jave, por el programa, digamos, por el Departamento de Educación. Bueno, básicamente yo vine a protestar, yo soy parte de un movimiento de muchos años, de lo que es la escuela carnavalera o el carnaval en Santiago, ¿cachai? A generar una escuela carnavalera acá a Recoleta, por vía, digamos, institucional, que esto normalmente siempre ha sido de forma autogestionada o por las organizaciones sociales, que es de donde vengo yo en realidad también. Y me llamaron para ser parte, que estaba a la disposición a la idea que yo estaba planteando. Y bueno, se dio que por el programa Escuela Abierta se diera este asunto, ¿ya? Este programa planteaba desde, la idea era abrir las escuelas que al momento volvieran a ser parte de la comunidad, si al final así está enfocado lo que es Escuela Abierta. Que en otras palabras no fuera un ente aparte de lo que es la comunidad, sino que al contrario, o sea, como era antiguamente. Se planteó en Escuela Abierta generar una serie de talleres. Y aquí es donde entra el taller de percusión afro-latina para carnaval. Que si bien, como yo, era la idea ocupar un formato batuquero de lo que son los zurdos, lo que son los repiques y todo eso, también era la idea de esos formatos más bien salir un poquito de lo brasilero y ocupar el concepto latinoamericano. Y sobre todo enfocarlo en la... digamos, las comunidades residentes que hay acá en Recoleta. Estamos integrando todas las familias, los hijos, los cuñados, los maridos, los maridos. Y así empezó, por Escuela Abierta, porque fue como la única instancia que encontramos que nos daba este espacio como para realizar esto. Nunca antes habíamos tenido antiguamente espacios tan abiertos como ahora en estas escuelas públicas para realizar este tipo de... O sea, la relación en sí se va uniendo aún más, porque por los mismos jóvenes que son adolescentes, de repente uno como adulta no sabe cómo manejarlo. Entonces, al unirnos en una agrupación, nos vamos uniendo también como familia. ¿En qué sentido? En que nos vamos juntando, nos vamos poniendo de acuerdo en cosas distintas, a lo mejor llegando a un nivel tanto por edad, no sé si me entienden, sino que como complejándonos todos por igual, sin importar si son mayores o menores. Y a veces hasta en las comidas familiares sale la conversación, podríamos hacer esto.